Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en una nueva construcción en los Sims 4, pero antes que nada tengo que agradeceros la cantidad de mensajes de ánimo que me habéis enviado desde el viernes. Sé que no os contesté a ninguno, no me sentía con muchas fuerzas, pero como os dije por Twitter, la vida continúa, así que continuemos. Estamos en una construcción, como os digo, en los Sims 4, y lo que se me ocurrió hacer en esta ocasión es la casita que tenemos en el modo construir, abajo a la izquierda, porque entré en el juego después de haber hecho la construcción de los Sims 2, que os dije que la siguiente sería o en los Sims 4 o en los Sims 3, y decidí hacerla en los Sims 4 porque lo que quiero hacer en los Sims 3 necesita que haga primero un plano y piense bien lo que voy a hacer, así que opté por primero comenzar en los Sims 4, pero no sabía realmente qué iba a hacer. Y entré en este solar y me quedé un rato pensando. Y me dio por fijarme en esa casa que está ahí, que veo siempre cada vez que construyo, y dije, ¿y por qué no intento recrearla? Y que sea totalmente funcional, porque claro, esa casa que está ahí, digamos que no está completa, así que eso es lo que estáis viendo. Y me pareció una buena idea intentarlo, aunque le di bastantes vueltas a lo que es la estructura, porque es una casa tan básica que la veía muy sosa, y yo quería que tuviera un exterior muy bonito, pero que se viera que es esa misma casa. Así que cambié varias cosas hasta que conseguí dejarla como me gustaba. En cuanto a los colores, mi idea para esta casa es que tenía que ser o azul o amarilla. No sé muy bien por qué, pero en mi mente esa casa es de esos dos colores. Así que primero comencé poniéndole azul, piedra, pero luego no me gustó, así que lo cambié a amarillo, pero le dejé las vallas y algunos adornos en tono azul y al final se quedó así. El tejado es un poco extraño quizá, pero es que quería hacer lo mismo que tiene el tejado del dibujo, no era capaz de hacerlo de forma que se viera bien, así que al final decidí hacerlo de forma que simulara como si fueran paneles solares y creo que da el pego, pero quería que se pareciera lo más posible a esa casita. Y por supuesto le voy a poner la piscina en el mismo sitio que sale ahí y ese árbol. Aparte de eso también tenemos el dibujito de la fuente y el de las pinturas y herramientas de terreno, pero esos después de varios intentos no me gustaba cómo quedaban, así que no los puse. Pero el exterior lo voy a decorar como si fuera de una casa normal, así que aparte de la piscina le pongo mucho verde, también le pongo una zona para tomar el sol. En esta ocasión lo que hice fue tapar prácticamente todo el suelo y poner madera, pero dejo pequeños espacios para poner varias jardineras. También pongo una especie de aparcamiento para poner un coche. Sobre el tamaño del solar, que no lo dije, es de 30x30. Estoy construyendo uno de los solares de Newcrest, que se llama Curva Calma, como veis ahí arriba. Y lo que es la casa no es muy grande. En principio la hice de 5x5 cuadraditos, pero luego le puse un cuadradito más, así que al final es de 6x5, porque la casa en el dibujo parece más bien rectangular, no tan cuadrada, así que al final tiene un cuadradito más de largo. Y al ser una casa tan pequeñita, pues tuve que vérmelas un poco para poder amueblar y decorarla para que sea totalmente funcional. Lo que hice fue un pequeño baño que es de 2x2 cuadraditos, pero es lo justo para poder poner todo lo necesario. Después la habitación es de 4x2 cuadraditos, pero es suficiente para poder poner una cama, su mesita, su cómoda, y también voy a poner un montón de decoración y una pequeña tele. Y el resto del espacio que me queda en la casa, que son 3x6 cuadraditos, ya lo dedico a hacer la cocina y una pequeña zona donde voy a poner un escritorio con ordenador y un poco las cositas de ocio. No tiene mesa con silla para poder comer, pero lo mismo da porque el sim que viva en esta casa va a tomar su comida y va a sentarse en la cama o se va a sentar en la silla del escritorio, así que decidí que no iba a volverme loca para buscar un sitio y poner una mesa con una silla porque al final sé que puede que ni la utilice. Y luego en la cocina pongo lo más básico, es decir, la nevera, la estufa para poder cocinar y una encimera. Y le pongo el lavaplatos bajo la encimera, porque sí que he puesto
un lavabo afuera. Dejé un pequeño espacio como para poner cosas de jardinería, ya que es una casa que tiene mucho verde en el exterior. Y ahí pongo uno de los lavabos que vienen con el pack de día de colada porque queda bastante bien. Y luego en el exterior voy a poner más ocio, voy a poner una zona de barbacoa, también pongo la cancha de baloncesto. Así que digamos que todas las necesidades del Sim están cubiertas. He utilizado todos los packs y expansiones, menos el de mi primera mascota, que es el único que no tengo, pero no he utilizado contenido personalizado para hacerla. Y en cuanto a los trucos, pues he utilizado los de siempre, el Move Home, por supuesto, porque en una casa tan chiquitita lo necesito para poner las cosas de decoración, pero lo que son los muebles los coloqué de forma que se puedan utilizar, porque a veces utilizamos el Move Home o la tecla Alt y no llegan a ellos, así que para determinados objetos como la cama, las cosas de la cocina o la ducha, esos los coloqué como el juego deja para que luego no haya problemas. Pero lo que es la decoración, ahí sí utilicé mucho el truco, también el de subir y bajar, el de agrandar y encoger, porque si no, no me dejaría colocar tantos objetos de decoración y si no, la casa iba a quedar muy sosa y aburrida. Sí que le puse mucho color, porque ya que por fuera es amarilla, azul, le puse en el verde también bastantes colores, pues decidí que por dentro también tenía que ser una casa alegre. Me tiré también mucho el azul para seguir un poco con los colores del exterior, y como con el azul para mí lo que mejor combina es el amarillo, el naranja y no sé por qué también el rojo, pues son los colores que básicamente utilicé. Y bueno, como siempre os voy a subir la construcción a la galería. Mi ID de origen es Señora Simmer, todo junto, igual que el nombre del canal. También va a llevar la etiqueta Señora Simmer, y si la queréis buscar por el nombre se llama Casa Modo Construir, y si la queréis para descargar por Mega, pues también os dejo el enlace. La verdad es que al final queda una casa bastante bonita. Pensé que iba a quedar una casa un poquito sosa porque es muy pequeña, pero como le puse tantísimas cosas en el exterior y luego el interior lo hice tan colorido y tan alegre, la verdad que me gusta un montón. Es una casa para un solo Sim porque tiene solamente una cama y es individual, pero si hubiera puesto una cama doble no le hubiera podido poner probablemente la zona del escritorio, que tiene tantísimo ocio y los Sims necesitan varias cosas de ocio porque si no los pobres se aburren un montón. Y bueno, en esta ocasión las cinemáticas son básicamente del exterior, porque el interior, al ser tan pequeñito, es muy difícil. He conseguido hacer algunas tomas de lo que es el interior, pero es tan pequeñito que no se aprecian los detalles, así que las cinemáticas básicamente son del exterior, porque me gusta enseñar la casa en el modo vivir, que cambia bastante con la iluminación y el movimiento, así que las hice, pero no se ven todas las partes de la casa en el interior por ese motivo. Y bueno, ya os voy a dejar con lo que queda de construcción, que es poquito. Ya a partir de mañana volveré a estar más activa, tanto en el canal como por redes sociales. Si os ha gustado la construcción, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. Get it.
better.